50 de arroz, 50 de azúcar, 50 de azúcar. Ay, Dios mío. Y lo otro, qué cara que está la vida, ¿eh? Antes uno con 5 córdobas comía toda la familia, me acuerdo. Con 5 córdobas comía mi papá, mi mamá, mis hermanos. Hasta para el perro sobraba. Hoy en día hay que hartarse el perro para ajustar. 50. ¡Ay, este es jabón! Ahí está, 200. 200. Ahí está, cerrado los 200. Tiene reales, Dorita. Ay, más quisiera tener para comprarle a mi Chuy. Pero no, ¿qué va a hacer? Ahora no se ajusta. Présteme 100 pesos. ¿Qué preste 100 pesos? Sí. Usted me vio cara de banco. Banco Dorita. Y elemento real, ¿no? ¿Qué va a hacer? 100 pesos. Ya deseara yo tener más mucho real. ¿Sabe por qué no presto? ¿Sabe por qué no presto? Porque pierdo el dinero y pierdo la amistad. Por eso no presto. No le vuelvo a hacer un favor. Yo a que me preste, mire, a decirle que me preste reales. Mire, disculpe, pero no le vuelvo a decirle que me preste reales. Mire cómo se los recoge ahí. Esa vieja es indible, es mezquina, miserable. Pues me lo voy a hartar y me lo voy a hartar, ¿sabe con quién? Con Chuy. A ti, cuñaselo. Me llevo los tomates, no voy a hacer que también los tomates pierdan. Dios mío, fue. Deja tirarla. ¿Qué fue? Déjame 100 pesos. Está loca. Encontramos a ese tesoro, vamos a comprar mucha comida para todos los niños y las niñas que piden en las calles y para los locos también. Así que busca. Farmacia.
aquí en el barrio no hay farmacia, pero si querés, yo te puedo hacer un remedio casero para cualquier enfermedad que vos tengas. ¿Dónde agarró reales para comprar pan? Esta vieja estaba pasmada. Comprando pancito con mi vida, vale. Comprando pancito con mi vida, vale. Quiero que aparezca mi 200 córdobas que estaban debajo del televisor. Ahí lo tenía guardado y no se pueden perder. ¿De dónde compró pan? Ajá. ¿Usted se la robó? Yo no te he agarrado nada, vieja jodida tontilla. No, mire, usted sabe, ese dinero quiero que aparezca. Porque mira, a mí no se me pierde nada. ¿Estás creyendo que yo te lo agarré? Usted me lo robó. Usted me lo robó. No te he agarrado nada, vieja justanuda. Vieja justanuda. Yo no soy ninguna justañuda, mire. Lo que soy yo, soy una mujer robada en esta casa. Le robaron 200 córdobas y la única sospechosa es usted. Aquí estaba, mire. Aquí está 1200 pesos. Esto le había costado 10 pesos. Los otros 190. Los otros 190. Mire. Eso no vale nada. Eso no vale nada. 1200 córdobas los quiero. Pero Dios no se los ha agarrado, vieja escucha.
aquí vive Helen. No. Gracias. Niña, ¿vos sabés dónde vive una muchacha muy linda y preciosa que se llama Helen? Gracias. Señora, ¿usted sabe dónde vive Helen? No. Gracias. Chavalito, ¿vos sabés dónde vive una muchacha que se llama Helen? No. No estudia con vos. Dale pues, gracias. Niño, ¿vos sabés dónde vive una muchacha que se llama Helen? No, no saben, es tu madre. Niño, ¿saben dónde vive Helen? ¡No! Está tu Romeo, aunque sea trompudo y feo. Y te traigo estas bellas flores y rosas para una mujer linda, bella y hermosa. Por favor, no me las desprecies, porque mi corazón se entristece y sería como quitarle el agua a los peces. Gracias, nunca nadie me había regalado flores antes. Gracias, están muy lindas, gracias. ¡Chuy! ¿Con qué dinero compraste esa flor? ¿Con qué dinero compraste esa flor?